Es que en la pregunta anterior se decía, yo quiero iluminarme. Entonces, de inmediato, el resto de la pregunta, me dediqué a responder el resto de la pregunta, pero al principio decía ese yo quiero iluminarme, y es algo muy común. Muchísima gente habla de que yo quiero avanzar espiritualmente, yo quiero iluminarme, yo quiero experimentar la verdad, yo quiero ir más allá de la mente, quiero ir más allá del ego. Yo medito, yo quiero meditar. Entonces, hay algo mucho más esencial que es imprescindible analizar, profundizar, examinar, en qué consiste este yo que quiere iluminarse. Y si no sabemos qué es este yo, a qué se refiere, entonces estamos en un verdadero problema. Porque ese es el problema esencial, o sea, este yo que quiere iluminarse es el obstáculo para que algo de lo divino ocurra. Entonces, el obstáculo no puede iluminarse. La iluminación consiste en una desaparición de dicho yo que quiere iluminarse. A ver, para que quede más claro. Nosotros nos referimos a nosotros mismos en primera persona como yo. Yo miro, yo camino, yo voy, vengo, yo ando. Sin embargo, pocos, a pesar de utilizar tanto esta palabra, pocos pueden realmente explicar a qué se están refiriendo con la palabra yo. ¿Dónde está ese yo? ¿En qué consiste? ¿Cómo nació? ¿De dónde viene? Entonces, si le preguntas a la gente, por ejemplo, dígame usted, ¿quién es? Muchos dirán, yo soy Pedro, yo soy Juan, yo soy Miguel, yo soy María. Pero no se están refiriendo a lo que realmente son, sino que a su nombre. Otros dirán, yo soy chileno, hindú, soy americano, yo soy israelí, yo soy árabe. Y con dicha explicación, en realidad se están refiriendo al cuerpo, al lugar donde nació, o la cultura dentro de la cual éste se desarrolló. Y así, hay muchos que dirán, yo soy casado, yo soy soltero, refiriéndose a su estado civil, yo soy hijo, madre, etc. Pero
¿quién realmente puede dar una respuesta o saber qué o quién soy yo? No en relación al cuerpo, no en relación a la mente, no en relación a los sentimientos, a tu estado civil, a tu cultura, sino qué es este yo. ¿Cómo se creó? ¿De dónde apareció este yo? Podemos decir que la fecha de nuestro nacimiento es la fecha del nacimiento de nuestro cuerpo. Tenemos una fecha para el día en la cual nuestro cuerpo se manifestó en este mundo de nombres y formas. Sin embargo, ¿cuándo y cómo se creó este yo? Este yo se creó desde lo exterior. A diferencia del cuerpo, que es algo orgánico, las cosas orgánicas siempre provienen de lo interno. ¿Se han dado cuenta? Un mosquito, una flor, una fruta, un bebé, provienen de, como de las profundidades de la naturaleza, del universo, ¿no? De lo profundo hacia afuera. Y lo que es mecánico, como estas máquinas filmadoras o un reloj, un auto, son algo mecánico en el sentido de que son creadas o manufacturadas desde lo exterior. Piezas, tornillos, plástico, metal, se juntan de tal manera que crean algo mecánico. Hay en nosotros un conflicto porque el cuerpo es orgánico. Nació como una flor desde las profundidades de la existencia, desde lo profundo hacia la superficie. Pero el ego nació desde la primera vez que alguien así grande te miró en la cuna y dijo: "Oh, esta es Ana", y te puso un nombre. Y vino otra tía o prima y dijo: "Qué lindo bebé, linda". Y vino un profesor y dijo: "Este es, no es muy inteligente". "No soy muy inteligente". Y vino un compañero de kindergarten, de primer grado, y te hizo sentir menos. Y tú fuiste acumulando, vamos acumulando estas experiencias, estas opiniones acerca de lo que somos. Estas ideas acerca de lo que somos las vamos absorbiendo desde la más temprana niñez y eso, todo eso junto, lo vamos considerando lo que soy yo. Yo soy José, soy esto, soy David, soy Pedro, soy chileno, soy ruso, soy judío, cristiano, hindú, musulmán, soy. Y esa colección de lo que soy constituye lo que consideramos el ego, lo que yo soy. Yo soy mi nombre, yo soy mi país, mi cultura, mi religión. Entonces, ese yo, confeccionado desde el exterior, mecánico, es lo que no, es lo que consideramos el condicionamiento humano, es decir, cuando queremos trascender el condicionamiento humano, queremos ir más allá de la sociedad y realizar nuestra individualidad, debemos considerar que el yo es la sociedad. El yo es la historia de la humanidad. Está en ti, como tú. No, no hay nada individual en el yo. Cuando el yo llora, es la humanidad llora. Cuando el yo tiene miedo, es el temor de la humanidad frente a la muerte, frente a, etcétera, la frustración. Lo que sientes no es individual, es colectivo. Tu temor es el temor de la humanidad, tus complejos, etcétera. A nivel de ego, no hay individualidad. Ahora, ese yo
Es un yo que está hecho de opiniones y por lo tanto de ideas. Llamémosle yo pensamiento. Es un yo que, si te das cuenta, es la base de todas tus ideas, conceptos, opiniones, conclusiones acerca de todo. Es ahí, tiene una base, está parado sobre algo. ¿Y sobre qué se para? Sobre este yo idea, yo pensamiento, la mente. El ego, ahankar, es una parte de la mente, de acuerdo al Vedanta, especialmente al Raja Yoga. Es aquel aspecto de la mente que se adjudica todo, yo, mío. Pero hay pensamientos, hay ideas, pero estos son mis ideas, mis pensamientos. ¿Entiende? Ahora, este ego, o lo que yo soy, que es una falta de atención, falta de conciencia, no es algo, es una idea, no es algo sustancial. Es algo que pertenece al mundo teorético, no al mundo de los hechos. Y este ego, debido a que pertenece al mundo de las ideas, su actividad es principalmente pensamiento, el movimiento de los pensamientos. En Jnana Yoga, en el Vedanta tenemos un método denominado Atmavichara. Este es el método que se hizo popular con Bhagavan Sri Raman Maharshi, que es una observación. La observación. Entonces, el primer paso en la meditación es ese: observar, investigar, autoinvestigación. ¿Y en qué consiste esta autoinvestigación? En primer lugar, se debe identificar este yo pensamiento, yo idea, observarlo, darte cuenta que este yo, esta opinión que tengo acerca de mí mismo, ¿quién es? ¿Dónde se encuentra? Y simultáneamente, de identificar al yo pensamiento, al yo idea, al yo concepto, reconocer al yo experiencia, un yo diferente, un yo que es, llamémosle, existencial, ¿no? Es ese yo, no el yo de la cabeza, sino que el yo situado, por ponerle un lugar, el corazón. ¿Por qué el corazón? Porque es sensación, experiencia, existencial, en el sentido en que cuando tú dices yo pienso, es el yo idea, yo pienso desde aquí, ¿no? Yo pienso, yo creo. Yo medito, mucha gente medita en la cabeza, medita aquí, quiere ver algo en el tercer ojo. Este es el lugar donde se va a realizar, aquí va a aparecer todo y lo va a entender, lo voy a entender, voy a saber quién soy, pero todo en su cabeza. Ahora, la meditación es justamente eso, es de la cabeza caer en el corazón. Como cuando decimos, yo quiero hablar contigo esta noche, yo, y quiero decirte algo muy profundo, que concierne a las profundidades de mi ser, a lo más profundo de mi ser. Cuando dices, no hay palabras para explicar lo que siento, este yo, el yo existencial, situarte, ¿cómo?
dejándote caer, relajándote, descansando en el yo existencial, en el yo sensación. Y es allí donde está el reflejo, el camino, la puerta hacia el ser, la auténtica naturaleza, lo que realmente eres. Identificación del yo idea, del yo pensamiento. Investigación de dónde este yo proviene, de dónde nace. ¿Cuál es la fuente de este yo idea? Su fuente es el yo existencial. De allí proviene el yo sensación. Y allí, en ese yo sensación, relájate, descansa. Ese es tu lugar de descanso. Y en la medida en que descanses y que reposes en ese yo existencial, irás percatándote que eres un espacio, no algo objetivo, sino que un espacio subjetivo, pero un espacio infinito, que se agranda y se agranda. Se agranda en la medida que te vas dando cuenta de tu infinitud. Y el proceso se desencadena inevitablemente, que serás más espacio y más espacio. Se abrirán ante ti infinitas dimensiones y nuevos espacios. Aprenderás a abrirte a infinitos cielos. ¿No? Maestro Yogananda. Nunca, nunca mediten. Nunca, no mediten en la cabeza, no tiene sentido. Meditar en la cabeza, constantemente estás ansiando, esperando que algo ocurra, imaginando lo que te va a ocurrir, pensando que tú, lo que piensas que eres, cómo se verá iluminado. La mente es su tarea pensar. El yo como experiencia existencial desde allí medita simplemente abriéndote. Ahí no hay pensamiento porque no es una idea, no pertenece al mundo de las ideas, sino que al mundo de las sensaciones, de la sensibilidad. Y hay que ser sensible para percibir la vida, la existencia, reconectarse a la existencia. Tu reconexión a la existencia provendrá del corazón, no de la cabeza. Solo el corazón puede acariciar algo de lo divino. No lo olvides nunca. Solo el corazón es capaz de acariciar lo eterno, la realidad.